nace un proyecto, lo mejor es comentarlo primeramente en familia para que nadie tenga sorpresas. Y en este caso yo considero que ustedes somos una familia. Su servidor está pidiendo una solicitud sin goce de sueldo, es una licencia en el cabildo con la finalidad de que se apruebe. Si así sucede y de manera libre y democrática, voy a estar interesado en participar como precandidato a la diputación local también, que entonces seríamos dos, la compañera y el suscrito, los que estaríamos contendiendo. Esto solamente es para conocimiento de ustedes, que si así sucede y se aprueba, las reglas de elegir el candidato oficial luego se establecerán. Pero continuamos en el equipo trabajando, en este momento continúo apoyando a la voz. Y bien, siendo las 13 horas de este día, estamos por clausurados los trabajos, pero al mismo tiempo el inicio de pre-campaña de aquí nuestra compañera, y a echarle muchas ganas a todos, casa por casa. Licenciado, una última pregunta entonces, la señorita también es precandidata a diputada local. Sí. ¿Cuál es su nombre, perdón? Raquel Cabrera. ¿Y usted entonces va también por la diputación local de este distrito, por el PT? Estoy haciendo los trámites legales pertinentes para estar en condiciones de poderme inscribir a la precandidatura. Si así me lo permiten y me otorgan la licencia sin goce de sueldo, muy probablemente me voy a inscribir. Y repito, al ser ya dos los precandidatos inscritos, se buscan los mecanismos para ver quién va a encabezar. Muchas gracias, licenciado. Una pregunta para mí. Sí, adelante. En el caso de que el licenciado Alberto tenga el apoyo de esa solicitud, ¿vas a seguir en la contienda o te vas a unir? Si en un dado caso se diera que el licenciado se inscriba, me haré a un lado, pero apoyaré a Angélica para que ella llegue. ¿O sea, declinaría a favor de Beltrán? Pues sí. Pero, aclaro, para seguir ayudando a Angélica, no me retiro del partido.